Pues la idea surgió por dos razones. Primero, porque Discovery, la gente de Discovery pensó un poco en mí y pensó dónde podía estar más cerca de mis hijos en estos momentos. Entonces, Nepal e India estoy a 2 horas de avión de casa, con lo cual lo íbamos a hacer de todas formas más adelante y lo hemos cambiado para hacerlo ahora. Yo de momento ya lo que he hecho es toda la preproducción, es decir, he estado yendo semanas y semanas para allá, mirando los sitios, viendo los bichos, dónde están las zonas, tal y cual, y ya en unos días va el equipo para allá. La verdad es que la gente no tiene mucha idea de lo que es Nepal. Se piensa que Nepal son monjes, montañas y vacas. Pero en Nepal hay rinocerontes, en Nepal hay osos panda rojos, hay serpientes, hay un montón de animales, hay mucha rana. O sea, hay un montón de animalitos que la gente no, como dices Nepal y dices, ¿qué hay allí? Hay un monje, no, hay un montón de animales. Pues la razón de hacer Wildfrank es, a ver, cuando yo dije que quería dejar la televisión, era porque estaba en una situación en la cual, donde estaba en ese momento, me parecía que para el canal que estaba trabajando, estaba yendo hacia otra dirección a la que yo había empezado. Y entonces yo no me veía haciendo el programa de animales y luego que te estén todo el día diciendo tienes que ir a este programa o tienes que hacer lo otro y estar siempre diciendo que no. Con lo cual yo veía que al final, en vez de ser un programa en el cual tú te dedicas a una cosa y te dedicas a eso, pues tenías que hacer eso y luego tienes que hacer un programa de variedades y luego tienes que ir de jurado a otra cosa. Entonces dices, no, no, o sea, que hagan lo que quiera cada uno, pero yo veía como que no te respetan en tu trabajo. ¿Vale? Es como estás en la televisión y vale, eres un tío de televisión. Yo no soy un tío de televisión, soy un tío de bichos, de lo que hago. Y entonces, en Discovery, la verdad es que, primeramente, que cuando yo llegué a 4, el equipo de 4 estaba dirigido en ese momento por Fernando Jerez. Y el que dirige Discovery es Fernando Jerez, con lo cual nos conocemos en ese sentido. Y aquí no me piden nada. Aquí me dicen, haz tus bichos y vete para casa. Es decir, no hay más. Es un canal en el cual yo hago lo mío y no me tengo que preocupar de más. Con lo cual, ni me quita más tiempo, ni me da preocupaciones, ni tengo que decir no, no, no constantemente. Las promos está bien, porque las promos las hacen en 2 minutos. Aparte de la manera que hago yo las promos, me dan un papel, lo rompo y hago lo que quiero. Las promos lo haces en cualquier momento. Mientras estamos grabando, oye, que se va a emitir en Italia, hazte una promo para los italianos, boom. Que se va a emitir en Alemania, hazte una promo, son 5 minutos, o sea que no me quita nada. Y el formato sí es Discovery total. Pero que es como lo que hacíamos antes. Lo que hacíamos antes era Discovery, era lo mismo, básicamente. Pero lo bueno es que en Discovery haces esto y ya está. Y eres el tío de los bichos. Y el que es pescador es el pescador. Y el que es montañero es el montañero. Entonces no tienes que pensar en otras cosas. Piensas en lo tuyo. Todos los que hacemos programas así, siempre miras Discovery. Entonces desde el principio miras Discovery. Yo ahora mismo estoy con Discovery, firmamos con Discovery Internacional, hacemos los programas para Discovery España, pero siempre el canal Discovery es el canal donde el que tiene una, ¿cómo dices en español? El que tiene una inquietud sobre ciencia, sobre, no sé, sobre animales, sobre cosas más tipo científicas, siempre pone Discovery. La gente dice, ¿dónde has aprendido eso? En Discovery. ¿Dónde has visto eso? En Discovery, porque es más aprender, aprender, aprender. Entonces, claro, a todos nos gusta estar en Discovery, a todo el que sea un poco así, aventureros, animalistas o lo que sea, les gusta estar en Discovery, es normal. Es una marca, pues como si estás en deporte y quieres tener Nike o quieres tener Adidas, no quieres tener pantuflo. A ver, ánimo, sí, estoy con muchos ánimos. El problema es que una de las cosas buenas que yo hago es que cuando yo estoy haciendo lo que tenga que hacer de trabajo, me concentro en eso y cuando paro, me concentro en lo otro. Obviamente el estado anímico personal es bajísimo en ese sentido, no por mí a nivel personal, por lo que está sufriendo Yuji, por lo que están sufriendo los niños. Eso es lo que a mí me duele. O sea, a mí a nivel personal no me duele. Me duele a nivel personal por ellos. Entonces, se compagina más o menos. Y lo bueno es que el equipo y Discovery, lo que te digo, ellos me preguntaron, oye, si quieres empezamos por esto esta temporada, que estás más cerca de casa. Entonces, eso te ayuda mucho pensar que por lo menos ellos se preocupan también de tu vida personal en ese sentido. Pero más que preocuparse Mediaset,
en el tema este, cuando dije que era una rabieta, es que es muy simple, es que se repiten los programas donde sale el Yuji y los niños continuamente. Entonces, yo lo que pedí es que pusieran un free Yuji cuando se emiten esas imágenes. Es lo único que pedí, no pido nada más. Y no han sido capaces, tendrán sus razones y son los dueños de los programas. Y en ese sentido, yo sigo diciendo que es una canallada y es de mala gente, es lo que yo pienso. Que podían ayudar un poquito, y de hecho, a mí se me preguntó cómo te podemos ayudar, y cuando lo dices, pues no te ayudan, pues. Es una rabieta y, eso, y me pelearé y me encuentro con Basile y me peleo con Basile otra vez y luego nos tomamos un vaso de leche. Pero es que es así, las cosas son así. No podemos estar de acuerdo siempre con todo y tal. Pero vamos, por eso que dije que era una rabieta, porque oye, te peleas hoy y mañana te tomas un vaso de leche. Pero seguimos pensando, cada uno pensamos lo mismo. O sea, yo sigo pensando lo mismo. Yo me doy cuenta porque, o sea, todo lo que haces tiene una repercusión bestial. Es decir, yo pongo un tuit o pongo algo en Facebook, una carta o algo y ¡boom! ¿Sabes? De hecho, no me hacían ni caso en la embajada, puse una carta para la embajadora y ¡boom! Pasaron 3 días y me llamaron. Entonces, yo sé que tiene mucha repercusión. Y como todo, cuando eres famoso ya, unos te adoran y otros te odian. Entonces, igual que hay comentarios bonitos, hay comentarios feos. Pero vamos, soy muy consciente de eso, en ese sentido. Arrepentir, no. O sea, yo no soy de los que dice, uy, qué cagada he hecho, no. Pero hay veces que tienes que pedir perdón o tienes que decir, la he cagado. Es decir, el tema de la embajadora. Yo dije hace muy poquito, puse, a veces soy un bocazas. Es así. Entonces, arrepentirte, no, porque si lo piensas y lo sientes en ese momento, lo pones y no son cosas que estés atacando realmente. O sea, no, no vas a decir que vaya mierda España, vaya esto, que hay gente que lo pone, que odio España, que vaya mierda España, que no, pones cosas muy personales tuyas que ofreces una opinión. O sea, ofreces una opinión de lo que quieras. Entonces, lo que tú dices, va a haber repercusión positiva y negativa. Pero arrepentirte, no, porque si, mientras no te metas, o sea, yo puedo decir, Rajoy parece un búho, ¿vale? Pero eso es una tontería. Ahora, si me meto en política, lo está haciendo mal, esto, lo otro, pues ya es otra cosa. Pero mi Twitter y mi Facebook son cosas que yo opino a nivel personal y sin insultar. Lo más importante es sin insultar. Siempre, aquí siempre es lo que salga. O sea, vamos a ver, vamos a intentar 3, 4, 5, 6. Más no van a salir, pero es lo que salga. Hay veces que vas para 5 y te salen 3, y hay veces que vas para 3 y te salen 5. Entonces, más o menos calculo que puedan ser, yo calculo, que no tengo ni puñetera de televisión, pero yo calculo que 4 o 5 podrían salir. A ver, el tema de la audiencia, está claro que iba a pegar más audiencia que otros programas, porque es que yo vengo de otro canal que está mucho más abierto, hace mucho más tiempo, era más conocido, soy más famoso que el resto de la gente, entonces es normal que tenga más audiencia, eso es obvio, o sea, no es porque por otra razón. Pero es que realmente la audiencia, si te das cuenta en Discovery, lo bonito es que puedes tener un 3 aquí, un 6 en Italia, un 7 en Alemania, o sea, tienes una repercusión mucho más global de lo que es la audiencia. No dependemos realmente de la audiencia española, porque ese programa se va a vender, no se va a vender, se va a utilizar en otros sitios donde está Discovery. Con lo cual, la audiencia para España está muy bien. A mí, pues claro que te gusta que te haya más audiencia, pero no es una cosa que me rompa la cabeza, realmente. O sea, no, no soy de esos que está. Normalmente me mandan los lunes, me mandan el mensaje con, esta es la audiencia, tal y no sé cuánto. Muy pocas veces. Antes miraba la audiencia, me metía ahí en fórmula y miraba la audiencia los lunes y tal, pero es que ahora ya no. ¿Para qué? Si está relacionado con lo que hago, o sea, animales, sí, lo que pasa es que ya voy para viejo, o sea, tiene que salir ya pronto un chaval joven que haga lo mismo. O sea, porque es que tampoco puedo estar todo el puñetero día para arriba y para abajo y que te muerde un bicho y que tal y cual. Y yo supongo que dentro de poco tendrá que salir alguien y hacer lo mismo y poco a poco pues coger el relevo, ¿no? Yo un par de añitos, 3 añitos sí, pero no voy a estar ahí como todos estos carcamales de la televisión agarrándose ahí las folclóricas cantando con 70 años. O sea, tiene que venir alguien, yo te digo que calculo que en 2 años tiene que haber un chaval o una chavala que empiece a hacer algo y bueno, y poco a poco coger el relevo. Pues no me veo, vamos, no me veo ni coña. Peor. Peor. Es el problema. Peor. Pero como ya estás de viejo, pues ya dices, bueno, coño, a ver si pasamos otro año. Es lo mismo, ¿no? O sea, ni peor ni mejor. Lo ves y es la excitación esa de ver el bicho y querer cogerlo y querer enseñarlo y querer. Entonces, la inconsciencia, en el momento que te metes en la selva, eres un inconsciente. Porque claro, los bichos no van a ti. Tú vas a los bichos. Entonces, ves un bicho y vas a por él. Piensas en el peligro, piensas, calculas más o menos y siempre siempre con cuidadito, pero sabiendo que te puede pasar cualquier cosa.
Pero yo creo que va peor esto. Yo creo que va peor. Es como lo, no sé, cuanto más viejo te haces, peor, ¿no? No. No. No, no. Mis hijos sí, mis hijos dicen, te tienes que ir otra vez. Pero ya les he dicho que si todo va bien, a los 50, 52 me retiro y estoy todo el día en casa comiendo y jugando al tenis. Entonces, para ellos es simplemente cuando viajo. Les gusta también porque piensa que ellos, cuando yo estoy en Tailandia, ellos están en la selva prácticamente todos los fines de semana conmigo y eso les encanta. Entonces, les joroba mucho cuando yo viajo. Sobre todo porque ahora mismo, por ejemplo, se quedan solos, se quedan con una familia de allí, de un colegio, del colegio. Pero nadie me dice, déjalo. La verdad es que no. O sea, tienen que darnos una respuesta sobre el recurso total antes de abril. Supongo que en abril lo darán, aguantarán lo máximo. Y luego ya veremos. Yo le he pedido ayuda a la Casa Real, simplemente que me contesten si pueden ayudar o no. Estoy esperando. Llevo 3 meses esperando. Cuando puedan que me contesten y ya está. Es que no se pueden hacer muchas más cosas. O sea, lo tenemos todo en contra porque está todo muy cerrado. Entonces, cuando hablas de corrupción y cuando hablas de irrealidad, realmente es que no hay manera. O sea, yo te lo cuento y dices, ¿esto qué es? Pero claro, vivirlo es decir, es que te parece que no es verdad, pero es verdad. O sea, es irreal, es totalmente irreal lo que está pasando, totalmente irreal. A ver, yo soy de los que pienso que si tú estás pico pala, pico pala, pico pala, al final las cosas salen. Entonces, al final tendrá que haber una posibilidad por aquí, por allí, por un lado, por otro, que un juez básicamente tenga los huevos de decir, oye, ¿qué es esto? Y que no se le pare. Pero claro, es que hasta que llegue ese momento tienes que estar pico pala, pico pala. Yo te digo lo mismo, o sea, hay una manera que se resolvería todo en un minuto. Yo he pedido la ayuda. Si se puede bien, si no, no. Y si no, yo voy a seguir pico pala. Porque vamos a ver, lo que es justo y lo que no es justo, no es justo. Entonces, pues así estamos. A ver, vamos a ser realistas. Esto es un premio de Discovery organizado por Discovery. Somos cuatro. Teníamos que ser finalistas los cuatro. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que no vamos a hacer esto, no son los Oscars. Entonces, pues a uno de los cuatro nos lo van a dar. ¿Sabes? A mí lo que me jode es tener que ponerme la chaqueta y la chisma esta que me lo voy a quitar en cuanto me haga la foto. Pero a mí lo del premio, lo del trofeo y las cosas esas, pues chico. Estas son las de vestir. Mira, estas son de vestir. ¿Ves? Pero vamos, que está muy bien, es muy bonito, pero sobre todo por la otra gente. O sea, porque ves gente que hay mucha gente zumbada por ahí que no la conoce nadie. Y hay gente que está realmente para pa entrar a un psiquiátrico mañana. Pero bueno, es lo que dicen, es nació para ser Discovery, por algo, lo que hay. Esta entrevista y muchas más en el canal de Fórmula TV de YouTube. De Fórmula TV, Fórmula TV, te metes en YouTube, escribes Fórmula TV donde pone buscar, porque es que muchos dicen, ¿no? Buscar Fórmula TV, pero dentro de YouTube y te sale el canal de Fórmula TV. Y si quieres ver las audiencias también, los lunes por la mañana, a las 9 y media de la mañana, están todos, todos, todos. Todos los jefazos están ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Fórmula TV, YouTube, miradlo.